Se metía en animales. No todos somos humanos, ¿verdad? No, 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 todos tenemos animales, así que muchas personas aman hasta sus animales más que hasta los humanos. Eso es real, lo he visto. Y yo soy bien pro animales de toda la vida. Así que esto es una de las cosas que me fascina, especialmente lo que hace la trementina en los animales para desparasitar cándida, porque los perros y los gatos también tienen. ¿Para qué sirve la trementina de los animales? Exactamente lo mismo que para los humanos. Al igual que recomendamos pareo para humanos, para las mascotas recomendamos BARF. ¿Qué quiere decir? En inglés significa Biologically Appropriate Raw Food, en español es ACBA. Alimentos crudos biológicamente apropiados. Los perros y los gatos son iguales que nosotros. Son pareos. Lo que ellos tienen que comer es carne cruda. Y hasta vegetales pueden comer. Desgraciadamente, muchos dueños les dan el pancito, el dulcecito, chocolate, que es veneno para los perros no pueden comer chocolate, no lo metabolizan. Si alimentamos a nuestras mascotas con ACVA, eliminamos la mayoría de los problemas de la salud en ellos, por la misma razón que en humanos. Si le damos todo excepto GAL, ¿se acuerdan? Granos, azúcar, lácteos y pan, su sistema estará libre de exceso de cándida. Sí, ellos también tienen cándida. Por lo tanto, estarán libres de un sinnúmero de enfermedades, como por ejemplo enfermedades dentales. Ahí tienen el ejemplo de un perro que normalmente lo que come es BARF. No produce bacterias en los dientes. Automáticamente se limpia la dentadura y no tienen problemas dentales. Se ahorra en el veterinario las limpiezas anuales. Granos, lo mismo, no arroz, habichuela, judía, rosada, blanca, negra, lenteja, garbanzo. Cero azúcar, ninguna, ni blanca refinada, ni morena, miel, ni agave. Lácteos, ningún tipo de leche, queso, nada que tenga derivado del producto de lácteos. Pan, absolutamente ningún tipo de pan, ya que esto es harina y no es saludable para sus mascotas. ¿Cuántas mascotas vemos que le dan pan? Muchas. Recomendaciones de comida. Carne cruda como pollo, ternera, res, cordero, cerdo. Puede ser cruda o cocinada, pero poco. O también hervirlo en un minuto a la plancha, pero por poco tiempo. Los aceites y grasas de animal y vegetales ideales son aceite de oliva, aceite de coco, aceite de pescado. Pueden buscar información más completa sobre ACVA en el internet. Trementina y dosis generales, mantenimiento. ¿Dónde, cómo, cuándo y cuánto? ¿Dónde? ¿Y dónde se empieza siempre en los perros y los gatos? Encima del lomo. Exactamente en el sitio que le ponen los medicamentos para las pulgas y garrapatas, ahí mismo. Es igual, una gota por kilo. Eso está en el libro completo, las especificaciones. Y siempre se empieza como todo medicamento, por decirlo así, siempre se empieza lo mínimo. Nunca se empieza en dosis máxima o alta. Hay que ir tolerando poco a poco. Con una sola gota, yo he visto perros botando parásitos. Con una. Al igual que una persona que conozco que tenía una candidiasis tan y tan grande que con una gota sublingual al rato estaba mareada. Por eso es que el protocolo se empieza ahora tópico primero, como explicó Victoria, en los pies. No hay problema, se sube entonces a la lengua. Una gota, el segundo día dos gotas. Yo no tengo problema ya, por ejemplo, yo me he tomado lo que sea 12, 15 gotas sublinguales. Victoria creo que ha hecho 24 gotas. No, 30 gotas, más todavía. 30 gotas varias veces al día. Varias veces al día, sí. Pero ¿qué pasa? No hay problema después de un tiempo, porque si ya no hay cándida en el sistema o candidiasis, todo está controlado. Si hay un nivel alto, eso es lo que se llama una reacción Hertz enseguida, con una sola gota, porque sublingual va a sangre y va a todo el sistema. Así que cuidado, siempre empiece por lo más bajito, que es una gota. Ok, ¿dónde? ¿Cómo? Ok. La misma manera que expliqué ahora, todo va tópico. Se puede empezar tópico y después de unos meses, por decirlo así, en el caso de la perra de mi casa, ella pesa 40, 20 kilos. Pues son aproximadamente 20 gotas la dosis máxima. Yo le pongo cada 7 a 10 días 20 gotas en el lomo. Y 7 a 10 días después en la comida, con un poco de aceite de coco. Algunos perros lo toleran, otros no. Al principio, la perra como que olía la comida y se iba. Cuando le puse más del aceite de coco, lo mezclé, se acabó el problema. Se come la comida como si nada. Tiene que alternar una dosis tópica y una dosis oral. Preferiblemente, esos 4 veces al mes,
en el caso de un perro. Voy a explicar un poquito más adelante por qué. La dosis general de mantenimiento en perro cada 7 días, lo que mencioné ahora, para romper el ciclo parasitario. Todos los parásitos no son iguales, no tienen el mismo ciclo, pero buscando el denominador común mínimo, por decirlo así, cada 3 semanas, normalmente, eso está en los manuales de parasitología de animales, cada 3 semanas es el ciclo parasitario. Pues por eso es que hacemos la dosis cada 7 a 10 días, para romper el ciclo. Bien importante, la trementina no mata los parásitos. Lo que hace es que crea un ambiente hostil en el sistema, tanto en los animales como en los humanos. Por eso es que tan pronto uno se toma una gota, los parásitos dicen dónde está la salida. Tengo referencia, como mencionaba hace un rato Victoria, yo conozco a una persona, ella quiere mantenerse anónima, pero envió el retrato de un parásito que le salió por un ojo. Ella llevaba 10 años que por el ojo izquierdo siempre veía borroso. No sabía por qué. Cuando empezó el protocolo de trementina, ella al otro día le picaba el ojo. Y se rascó y se rascó. 2 días después, de que ella era una lagaña, no. Porque la consistencia era como de goma, y lo retrató. Y al próximo día, se le quitó la visión borrosa. Llevaba 10 años con visión borrosa. Tenía un parásito ahí viviendo. Pequeñito, pero le tenía la visión borrosa. Se acabó el problema. El máximo son 48 gotas, que son 2 ml. 24 gotitas es 1 ml. Si el perro pesa 48 kilos, pues son 48 gotas. Si el perro pesa más de eso, no se pasa de 48 gotas. Esa es la dosis máxima. Próxima dosis, siempre se empieza, la primera dosis que se le da al animal es una quinta parte. Ejemplo, un perro de 10 kilos, pues serían 2 gotas, que es una quinta parte. Se hace 4 días corrido. Primera dosis, ejemplo, 2 gotas, y no un perro de 10 kilos. Próximo día, 4 gotas. Tercer día, así, 6 gotas, y el cuarto día, 8 gotas. Y ahora se espera 7 a 10 días. Y ahí se da la dosis completa. Y ya no se hay que bajar de nuevo a más. O sea, ya la dosis completa cada 7 a 10 días. Oh, no. Bueno, ¿por cuánto tiempo? Por la vida del perro. Porque la idea de esto es, se van a ahorrar todos los medicamentos y tengo los récords médicos de veterinario. Los parásitos de corazón se van con trementina. No hace falta. Los desparasitantes no hacen falta. Cualquier perro le hacen, empiezan el protocolo de trementina, va a un veterinario en 2 o 3 meses, le hacen un examen de sangre, sale negativo, el parásito de corazón y del sistema. O sea, simplemente no hay más nada. La perra de mi casa botaba los parásitos vivos. Al otro día la trementina. Se veían así, te hago un video, no lo traje. Pero está, ya no bota nada. O sea, se ve limpia todo el tiempo. Pero si la perra no estaba enferma de nada, simplemente... Yo tuve una perra que murió hace un año y pico, desgraciadamente, cuando estábamos empezando con trementina. No teníamos estos protocolos. Yo me puse a hacer otras cosas con ella. La perra le dio el distemper, que es moquillo. Ya verán algo de eso más. Ese fue. O sea, pero van a ver, tenemos 2 casos, lo voy a presentar ya mismo. De 2 perros con moquillo que ya estaban con los tics nerviosos, que eso es cuando ya le llega al cerebro. O sea, va a un veterinario y llevan al perro así, el veterinario dice, hay que ponerlo a dormir. Y otro veterinario que dice, ah, vamos a darle antibiótico. 5 o 6 días, el perro está muerto y pasan factura, porque es la realidad, así es. Ese perro, 2 perros, que estaban con el tic nervioso, uno de ellos, perdón, con el tic, está ahora corriendo en la playa y nadando en la playa, todos los días. ¿Y para la leishmaniosis? También funciona perfectamente bien. Hay un testimonio de Pedro Morcillo, que es uno del grupo de Facebook. Está en el libro también completo el testimonio de lo que él hizo, eliminada por completo a los perros. Están los retratos de cómo estaba la perrita, cómo estaba antes y cómo está ahora. Tiene la piel perfecta. Lo que yo expliqué, como dije, son 4 días iniciales, tanto en perros como en gatos. Es lo mismo. Supuestamente los gatos no metabolizan los terpenos de la misma manera que los perros, nos dimos cuenta de que no. La misma dosis que aplicamos a los perros funciona igual en los gatos. Lo mismo, tenemos retratos y videos de personas que le dieron trementina al gato y el otro día los parásitos vivos en el piso. ¿Experiencias en caballos? También tenemos en caballos. Pero no era de parásito, era una enfermedad, está en el grupo, no me acuerdo cómo se llama, le metieron directamente por la boca un chorro de trementina y el otro día el caballo estaba de broma aquí caminando. Lo van a ver aquí, pero ya que lo mencionaron, me adelanto.
en palomas, le dieron una paloma por darle una paloma trementina y botó una cosa así de larga. Y también tenemos un pollo que tiene una enfermedad, no se sabe cuál es, si es parásito o bacterio, que se le cae esto arriba, empiezan en el piso con las patas así, lo que duran son un día y se mueren. Pues así estaba un pollo, estaba el retrato por ahí, le metieron, creo que fueron 6 gotas de trementina a un pollo con la boca. 6 horas después, el pollo estaba caminando como si nada y comiendo. Otra persona reportó lo mismo. Otro pollo también con las patas así al lado, otra vez trementina directa, pura, sin coco ni aceite. A las 6 horas, el pollo caminando y comiendo. Yo pienso en un exceso, porque un pollo no pesa ni un kilo. Pero nosotros no vamos a recomendar decirle, vamos a darle un pollo 6 o 8 gotas, sería un animal de 8 kilos, por decirlo así. La cosa es que funcionó, el testimonio está. Pero ellos dicen, el pollo se iba a morir, métele 6 o 12 gotas. ¿Qué carajo? Pues lo hicieron, y el pollo está vivo, los dos. Entonces, hay que darle mantenimiento al gato, igual que los perros, como acabo de mencionar. Lo que dije, supuestamente el hígado de los gatos no metaboliza los terpenos, igual es muy posible, tal vez en dosis como se ha reportado, pero son dosis grandes, como todo, el veneno está en la dosis, como dicen. O sea, yo no puedo coger y tomarme 3 litros de agua porque me voy a morir, o cojo media botella de tequila, pulpul, y adiós. Lo mismo con la trementina, pero como aquí dosificamos en máximo 48 gotas, no hay problema. Como dijo Victoria, hasta un niño que por equivocación se tomó, yo conozco personalmente a una persona en Puerto Rico que se tomó, no sabía el protocolo, estamos hablando cuando estábamos empezando. Y yo le llamo un día, mira cómo fulano, ¿cómo está? Me dice, ah, bien, ¿hiciste la trementina? Me dice, sí, pero di un problema. Yo, ¿cuál es el problema? Me dice, pues que yo me tomo eso por la mañana y estoy el resto del día borracho. Me siento bien, pero estoy como un borracho y yo. Digo, pero ven acá, ¿y cuántas veces tú has hecho eso? Dice, no, digo, como 2 o 3 veces lo he hecho ya. Estoy como contentito. Y le digo, pero cuando tú te tomas, pues yo cojo un shot de cristal, esto de tequila, lo lleno y me lo supo. Estamos hablando de como 40, 50 ml. Así que sabemos que no es tan tóxico como que lo pintan. Y la botella de trementina dice, en peligro, con las X, las crucecitas. No me dijeran, en el manual de Merckx de 1899, todo ese manual lo que decía era procedimiento trementina para esto, para lo otro, para lo otro. Desde 1900 en adelante, la única referencia al final de manual, trementina es un veneno. ¿Por qué? Piensen. Ya lo sabemos. Ok, ¿qué son los terpenos? Terpenos son una amplia clase de compuestos orgánicos de origen natural. Los terpenos son los principales componentes de la resina de muchas plantas, principalmente las coníferas. Hay un montón aquí afuera, y los aceites esenciales extraídos de dichas plantas. Coníferas, ahí tienen. De los pinos aquí, del caballero, ahí lo tienen. ¿Ok? Se dedica un capítulo completo de los terpenos y los terpenos en el libro La Vida de la Trementina y los terpenos. ¿Cómo funciona la trementina en el caso de distemper? Moquillo. Aquí un caso de una perra de Alejandra Vinostroza en Chile. Ella me contactó por Facebook y esta era su contacto, dice la perra. Vamos a ver si usted puede ver. Así estaba la perra. Eso es lo que se llaman los tics nerviosos, donde ya el virus llegó al cerebro. Es lo mismo, o sea, están todo el tiempo hasta durmiendo, están así. Esa perra probablemente le quedaba por experiencia, la perra de nosotros le pasó, la que murió el año pasado, tal vez 3 o 4 días, por experiencia propia de la perra que perdimos. Después de eso, con el sistema empieza a hacer shutdown, todos los órganos poco a poco se van, empieza a respirar bien rápido, ya de ahí se estanca la quijada, se quedan quietos y adiós. Un día para otro ya dejan de respirar y se mueren. O sea, así de rápido es el esto que el distemper casi siempre tarda como un perro con un sistema inmune bien fuerte, puede estar un mes y pico. Perros normalmente no duran ni 2 semanas. Desde que empiezan a no comer, 2 semanas y se van. Después de esta persona me contactó por Facebook y me dijo, ¿qué yo puedo hacer con este caso? Y dije, mira, vas a hacer este protocolo de esta manera. Está documentado en tanto en el grupo de Facebook y en el libro. Miren la perra cómo estaba. Eso fue, si no me equivoco, el mismo día, antes de empezar trementina. Miren cómo ella camina. Eso es
Dos o tres días de vida es lo que se le da a un perro que ya está a ese punto. Casi no se puede sostener, las patas no tienen balance. Un día más de eso ya se cae, simplemente no tienen fuerza. ¿Funciona la trementina? Vamos a ver. Esto fue como tres semanas aproximadamente después de la primera dosis de trementina. Esa es la misma perra. Lo que me comenta la dueña, ahora, en este momento, la perra tiene más fuerza en las patas que antes de estar mal del moquillo. O sea, es como un tipo de German Shepherd o algo, esa perra. Tiene más fuerza. Esa es blanquita, ese es el nombre ya. Eso fue ahora, en junio 5, completamente despierta. Tiene los tics, me dice, todavía le queda algo que no se ha ido. Yo le dije, es muy posible que el daño sea permanente. Puede ser, no sé, a lo mejor con el tiempo se le va por completo, pero me dice, a veces duerme sin problema y no tiene tics. Y lo que le preocupa es que, pues, como tiene esos movimientos esporádicos, pues que se canse. Me dice, la perra come perfectamente bien, mejor que antes, y la resistencia es mucho mejor. Y nada de la playa y todo. Aquí viene el... Esto es el pollo que mencioné. Esto es un pollo en el que le metieron la, creo que fueron 12 horas, que estaba en el piso tirado para morirse, 6 horas después, comiendo. Esto es un gato, el rabo de un gato, la parte de atrás parece que tuvo una pelea en la calle, tiene un boquete así. Y esto que ven aquí, que hay un video de eso, es un gusano vivo. Así lo cogieron de la calle. Le pusieron trementina, esto aquí es menos de una semana después. Ellos utilizaron trementina con vaselina. No va, ya nosotros no estamos promoviendo vaselina por el origen, petróleo, aceite de coco. Ella misma lo dijo, vio mejor funcionamiento con el aceite de coco y la trementina. Ahí están los resultados. Esta es la perrita de Pepe Morcillo de Leimania. Así estaba la perra y unos cuantos meses después no tiene absolutamente nada. Ella empezó con otros protocolos de otras cosas, no funcionaron, se le iba, volvía de nuevo. Cuando empezó con trementina, se acabó. Terapias extras de oxigenación para casos graves en perros y gatos como cáncer, tumores, etc. Medicina oxidativa es cualquier terapia que use oxidantes. Los oxidantes son receptores de electrones, el oxígeno es típicamente el oxidante receptor final de electrones en cualquier, el cual facilita y estimula el proceso del cuerpo. Aquí nos referimos a terapias prooxidantes, específicamente peróxido de hidrógeno y el ozono. Los tres que más se usan por vía parental, es decir, por vía intravenosa o por otra inyección, serían la terapia con ozono, terapia de irradiación de sangre con luz ultravioleta y la terapia intravenosa con peróxido de hidrógeno. Créanlo o no, una dosis alta de vitamina C, que se llama una megadosis, ha demostrado que funciona a través de medicamentos de oxidación, ya que estimula la producción de peróxido de hidrógeno en los tejidos, en otra palabra, en sangre. Tienen esta referencia aquí, científica, doctor Michael González, que ya está en lo que se llama el Hall of Fame de medicina ortomolecular, porque él y un montón de otros doctores ya descubrieron esto, que el cuerpo genera peróxido de hidrógeno en sangre. Ejemplo, ¿todos saben aquí lo que es orinoterapia? Ok. El señor Mike Wickard, que estuvo el año pasado en Puerto Rico en una conferencia, trajo unos documentos, los tengo, científicos, donde él tenía una infección bacteriana fuerte y estaba con un amigo de él que era doctor, le dijo, sácame sangre, quiero ver la infección. Y él se saca sangre y se apareció pues, X cantidad de nivel de bacteria. Y él hace orinoterapia, no sé hace cuántos años, como 20 años, y le dijo, dame un momento, que voy al baño.
se puso una gota sublingual, una, y vuelve a los 20 minutos, lo que dijo, sácame sangre de nuevo. Cuando le sacan sangre y hacen un análisis de sangre, hay ozono en la sangre. Y él dice, ozono. El ozono es cuando cae un rayo, pero se ioniza la atmósfera, eso es ozono, la capa de la Tierra es ozono, y el cuerpo produce el ozono y también peróxido de hidrógeno por estimulaciones. Eso es lo que cogen los macrófagos, por ejemplo, cuando cogen una bacteria, la agarran, sueltan peróxido de hidrógeno y les rompen la capa a la bacteria. Y es un procedimiento, un proceso natural del cuerpo. Es agua oxigenada. Agua oxigenada, pero de grado alimentario. Sí, porque está la que es de farmacia, que tiene el aditivo. Preservativo no va, eso no. Tiene que ser la que se llama food grade, que se puede digerir. O sublingual. Funciona una maravilla. Uno siente algo. Un truco viejísimo, casi todos los doctores lo saben. Uno tiene, se siente medio mal, botas en el oído de agua oxigenada. Lo deja ahí 3 minutos o 4, después del otro oído, y se acaban las infecciones, problemas de garganta y cosas. Eso es viejísimo. Pero si lo que hay en la farmacia por una emergencia, pues yo digo, pues la voy a usar. Pero preferiblemente tiene que ser de grado alimentario. ¿Y dónde es diferente? Pero hay que decir food grade. Si no dice food grade, no lo ingieran. No lo ingieran en la farmacia. ¿Okay? ¿Food cómo? Y como todo, la dosis, el veneno está en la dosis. Son dosis bien bajitas. Es suficiente para un estímulo, por ejemplo, los de los oídos son 4 o 5 gotas en cada oído, no hay que echar un chorro, una tapa entera, no es necesario. Sería una sobreoxidación, pero no, eso no es lo que se quiere. Esto es un ejemplo de una maquinita de ozono. Yo tengo esa misma máquina, pero esta es una digital, que es más cara, yo tengo la que tiene el timer a mano, que uno le pone 20 minutos, con esta bolita que es un difusor, uno coge eso en agua fría, 2 minutos, le mata toda la bacteria que tiene esa agua, y uno se toma esa agua, y si no tiene mala digestión, es como si fuera magia, es como que lo arregla el estómago así enseguida. Perdone, sí. ¿El agua tiene que ser destilada? No tiene que ser destilada. De hecho, nosotros, yo antes compraba en mi casa agua destilada todo el tiempo. Yo ahora cojo el agua del grifo. Tengo un cacharro así de 2 litros, lo llenamos, le pongo la bolita esta y prendo la máquina 20 minutos. En 20 minutos no hay nada de patógeno ni nada. Claro, el agua se va a quedar si tiene algún tipo de materia de afuera, se queda, pero yo cojo. ¿Metales? Los metales dependen, algunos los puedo oxidar, otros no. Pero yo la paso después con un filtro, porque ya no hay ni bacterias, ni virus, ni nada. O sea, el ozono, para que sepan, es 3.000 veces más potente que. Pero que tiene que decir food grade. Si no dice food grade, no lo ingieran. No lo ingieran en la farmacia. ¿Okay? ¿Food cómo? Y como todo, la dosis, el veneno está en la dosis, son dosis bien bajitas, es suficiente para un estímulo, por ejemplo, los de los oídos son 4 o 5 gotas en cada oído, no hay que echar un chorro, una tapa entera, no es necesario. Sería una sobreoxidación, pero no, eso no es lo que se quiere. Estoy pensando ya. Silicona. La máquina de ozono se le pone lo que se llama una Y, para que salga el tubito de la máquina y salga en dos direcciones. Se aplica ozono 20 minutos en las patas del frente, y 20 minutos en las patas de atrás. 3 o 4 días después, ese es el resultado. Porque por las patas, los perros les entra el oxígeno. Y en este caso, les está entrando ozono, que es como si fuera un lavado de oxígeno en el cuerpo. Parvovirus y distemper, las dos funcionan igual. En caballo, la pregunta que hay en caballo, pero este es el caso de como ozono. Esta persona ya vende estas mantas. Aquí está una máquina bastante grande. Nota. Hay máquinas de ozono que son estas, que lo que hacen es coger el aire del ambiente y producir ozono. Y están las máquinas médicas, que están por 3.000 y pico de dólares o más, que son tanques de oxígeno, para de ahí que se alimenta y produce el ozono. Esas son las que se usan intravenosas. Esto no es para usarlo intravenoso, es por piel. La piel pues sirve de filtro y como quiera el efecto del ozono pues funciona. Ese caballo que estaba todo con la cabeza en el piso, eso no lo puse en el slide. ¿Qué condiciones se pueden beneficiar de la terapia con ozono? Cualquier infección viral, FLV, FIV, FIP, herpes, parvovirus, etc. Cualquier infección bacteriana, enfermedad de Lyme, biliar, fiebre de la mordedura de garrapata, toxoplasmosis, estafilococos, etc. Cualquier infección por hongo, micos, cándida, y paro un momentito, cándida,
Sí, no tan eficiente como la trementina, porque por la cantidad. Si es para cosas de la piel, podemos usar el ozono de esta manera, tópico, etc. Pero internamente tendríamos que usar una cantidad tan fuerte de ozono que no va. No es como la trementina, que es bien potente la trementina contra la cándida como tal. Esto es bien potente, pero tópico en áreas. Por decirlo así, si pusiéramos intravenoso en un área que tuviéramos un cándida o algo, pero es que el cándida está todo el cuerpo, así que no aplica. Prevención y tratamiento de cáncer, desintoxicación, hipersensibilidad ambiental, artritis y condiciones articulares degenerativas, como expliqué en la espina dorsal, trastornos autoinmunes, herida de la piel o quemadura y mala circulación. Este es el web que le mencioné ahorita, el doctor Robert Rowan. Ahora lleva más de 27 años trabajando con esto. No está el web aquí. Tengo muy Se llama no Robert pasa nada. Rowan. Si lo buscan en Google, va a encontrar el web de él. Tiene muchísimos videos de testimonio de personas de todo lo que han hecho la parte intravenosa. ¿Ok? Ya terminó casi. Ok, lleva más de 27 años, como dije, más de 2 millones de pacientes tratados con ozono sin efectos secundarios, aproximadamente 80% con buenos resultados. Este es el video que está en YouTube, y Ozone Therapy de Miracle Cure. Pero una así va a aparecer. Referencias. Referencias científicas. Que lo cambié ahora de los son. www.cohen.org/epipo/gonzalezbio. Si quieres retratar esto, todo esto que está aquí, lo que acabo de explicar de la vitamina C, que produce peróxido de hidrógeno en sangre por una reacción. Aquí está la referencia. Este es el web de Dr. Rowan, docrowan.com. Este es el de Dr. Mike, que hablé hace un rato, de la orinoterapia. Que aquí, en este documento, es una captura de un libro y él habla de cómo se produce el ozono en sangre con orinoterapia. Y los foros y los blogs, que ya lo mencionó Victoria. Y si no me equivoco, colorín colorado, espero que esto esté acabado. Gracias.